carrying the weight of the world. But I only had to. Vélez TV, el promo oficial, el ganador de la Supercopa Argentina 2014, desde el campo de juego del José Malfitani. Te estaremos mostrando en este nuevo envío de Vélez TV el triunfo frente a Boca, la gran victoria frente a Paranaense por Copa Libertadores, la palabra de Coco Correa, una de las grandes promesas, no solo de Vélez, sino que del fútbol argentino, y mucho más en Vélez TV, que arranca así. Hace pocos días nada más estábamos en Punta del Este hablando con Coco Correa del futuro de este año, de lo que se venía, de la pretemporada. Hoy Coco se fue aplaudido de la cancha de Vélez, reconocido. Notas por todos lados, Coco, no podía faltar en Vélez TV. Bueno, feliz me imagino, ¿no? Sí, la verdad, muy contento. Una semana muy emotiva, muy emocionado. Pero bueno, tomándolo con tranquilidad. Se dio la oportunidad de jugar, venías en realidad entrando permanentemente desde que arrancó el año, tanto los amistosos en Uruguay y luego ya cuando se jugó la Supercopa y el torneo. Dos partidos titulares, dos goles y los sueños que se empiezan a cumplir de a poco, ¿no? Sí, la verdad que es un sueño de un chico empezar jugando y haciendo goles, y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar en estos partidos que vengo jugando. ¿Y ese sueño de chico te trajo a Vélez en qué año? En el 2001, cuando tenía 11 años, 12 casi, y bueno, ahí arranqué mi historia acá en el club. La verdad que pasé con muchos técnicos que me ayudaron muchísimo, aprendí mucho de ellos, y bueno, así que este año estoy acá y tratando de hacer lo mejor. ¿Cómo estaba José Cepaz entonces el día que el nene iba a Vélez? No, la verdad que muy contento. Yo jugaba en un club de barrio cerca de casa y bueno, Juan Torres me dijo para ir. Y bueno, la verdad que vine y hablé con mi papá y no, la verdad muy contento y bueno, ahí arranqué todo. ¿Y cómo era ir a entrenar a Vélez? ¿Cómo se vivían los tiempos? ¿Ibas con tu mamá, con tu viejo, con un tío? No, iba con unos compañeros que vivía cerca de casa. Me llevaba mi hermano Daniel, el más grande. Yo salía del colegio y tenía que estar en Liniers y eran como 2 horas de viaje y salía del colegio y un tupper y comiendo en el camino porque no llegaba. Y bueno, así estuve hasta que empecé novena acá en Liniers, pero tuve 3 años así viajando, volviendo 6 de la tarde con los trenes llenos. Sí, la verdad que bueno, pero es un sacrificio que cuando llega la verdad que te da mucha satisfacción haber logrado todo esto. Take your face off.
tu lugar, si vos tenés que decir, no, mirá, a mí Turu, si me dejás elegir, yo quiero jugar acá. Y volante por derecha. Por derecha. Sí, sí, la verdad que, me gusta estar casi siempre mano a mano, porque si la jugada está por izquierda o por derecha, un cambio de frente y siempre quedas mano a mano para, encarar. La verdad que sí, de derecha o enganche. Volante por izquierda no, me gusta mucho porque es para tener que... Sí, sí, siempre el defensor es más fácil marcarte que, jugando por derecha. Terminas más en centro. Sí, sí, la verdad que sí. Así que no, siempre me manejo por esas dos. Y, en esta posibilidad de jugar como volante por derecha, se dio la chance de girar, entrar y sacar el latigazo. Sí, ¿no? Sí, sí, justo entré y tiré una pared con Mauro que me devolvió y bueno, me quedó justo para rematar y fue lo, que hice para... Por suerte me entró. Debutaste en el 2011. Sí. ¿No? Con el Tigre como técnico. Estamos en el 2014. ¿Qué cosas pasaron en el medio entre aquel debut y este momento donde Coco Correa se va de la Amalfitana y aplaudida? No, pasaron muchísimas cosas. Me pasó la lesión que, me jodió muchísimo. La verdad que, hubo un tiempo que, quería dejar de jugar porque no, no me podía recuperar bien. Después fui un año de defensores que no fue muy bueno. Tema campeonato, no, la verdad que no nos fue muy bien, pero creo que tema de compañerismo grupal, la verdad que, me ayudó muchísimo para crecer personalmente, para que vuelva acá y trate de dar lo mejor. La verdad que los chicos me hablaban muchísimo que, no tenía que, estar en esa categoría, porque no era un jugador de esa categoría. Y me ayudó muchísimo para prepararme y para volver acá a Vélez, que fui que volví. Y por suerte el año pasado tuve un buen año en reserva y, bueno, ahora me subió de nuevo a primera, la verdad que, también me ayudó también el Coyo, estando en reserva. Así que me dio la confianza de que me quede y, que, pruebe otra oportunidad más, que, bueno, la verdad que se lo agradezco mucho. Continuidad de lo que ya habíamos comenzado el año pasado con el Instituto de Perfeccionamiento, Especialización y, Capacitación. El año pasado habíamos empezado con algunos cursos y este año, por suerte, ya tenemos y estamos en condiciones de poder brindar la posibilidad de cursar carreras específicas. Estuvimos trabajando mucho el año pasado para poder habilitar al instituto con su sección superior en el área técnica específicamente y también como centro de formación profesional. Por eso es que podemos con mucha satisfacción poder lanzar las carreras estas cortas de periodismo deportivo y de marketing, ¿no? Con la ventaja que la de marketing vamos a ser la única en el país que tiene toda la formación que se necesita del marketing más la especialización del marketing deportivo. Y además, como centro de formación profesional, tenemos la, carrera de entrenador deportivo en las áreas de handball, vóley, fútbol, tenis, natación y gimnasia, con profesionales realmente de, primera línea en todos los aspectos. Siempre, bueno, apuntamos a, crecer en materia educativa y en materia social. Y de alguna manera, bueno, esto es los primeros pasos que estamos dando con relación a, un anhelo de, crecer en, todo lo que tiene que ver con, educación y, a poder llegar a un futuro sueño, ¿sí?, que decíamos que tiene que ver con la Universidad de Vélez Arfiel.
tu historia puede ser la de muchos otros chicos también, ¿no? Que en el medio de su carrera juvenil, tratando de cumplir el sueño de debutar en la primera, dice, no, no quiero jugar más. La verdad, no quiero jugar más. ¿Y te pasó? Sí, me pasó. Sí, pero me pasó por el tema lesión. No, no, no por el tema de querer dejar porque me cansé. No, no, fue el tema de la lesión que... ¿La espalda? Sí, sí, la espalda. Tuve 8 meses parado, como te decía, y la verdad que me costó muchísimo. Y bueno, mi familia, mi novia, la verdad que estuvieron siempre conmigo, mi representante también. Y bueno, eso me ayudó a querer seguir y bueno, gracias a Dios, la verdad que fue bueno seguir porque hoy estoy acá y la verdad que estoy muy bien. Y en ese momento, cuando decís, bueno, no, basta, por este problema de la espalda, no va más, no juego más. ¿Qué decís? ¿Qué hago? ¿Pensabas en decir, qué hago? ¿Si no juego al fútbol? No, la verdad que no. La verdad que pensaba eso y no me lo podía sacar a la cabeza. O sea, no, no quiero jugar más y no quiero jugar más y me quedaba en mi casa y no, no quiero jugar más. Y mi papá, no, dale, que vos podés, dale que vas a salir de esta. ¿Viste? Y todo, mi familia, mis hermanos, mi novia también. El código también, que la verdad que me llamaba y que no, vení, dale. Mi representante también, viste, que me bancaron. Y bueno, la verdad que llegó un momento que dije, bueno, vamos a probar de nuevo. Claro. Me costó mucho volver. La verdad que me costó muchísimo, pero bueno, la verdad que después me fui a DF y ahí fue también que me ayudaron muchísimo mis compañeros, así que volví de la mejor manera. Gol de este señor, otro gol más, Maurito, felicitaciones. Muchas gracias, nada, sirvió para ganar, para los 3 puntos, para toda esta gente que vino a alentar en este clásico, así que nada, re feliz. Pues mirá cómo te grita, mirá, escuchá. Sí, ahora. Levantalo, mal, levantá, saluda. Estas carreras se cursan, ¿sí?, íntegramente en Vélez y se van a hacer dentro del ámbito que es el profesorado, ¿sí?, del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Arfi. Son planes oficiales, o son planes que están aprobados por el Ministerio, tienen validez nacional, cualquiera puede llevarse el título y ejercer en cualquier lado. Para poder cursar, sí, hay que ser socio, ¿sí? Se inscriben en socios de planta baja y bueno,
Tenemos habilitada a tal fin también una oficina en Hall Central, específicamente para dar informes de todo lo relacionado con el Instituto de Perfeccionamiento, Especialización y Capacitación. Y bueno, lo que nos queda así es, digamos, volver a reiterar la invitación a que se inscriban lo antes posible, porque también queremos conformar los grupos de los que van a ser los distintos grupos de alumnos. O sea, creo que realmente es una buena oportunidad para no dejar pasar. Tenemos un plantel profesional de primera línea y que, bueno, estudiar en Vélez creo que vale la pena. Final de la primera parte de Vélez TV y esta es la Vélez Magazine de esta semana. Salió con todo lo que ha dejado: la victoria, el viaje a San Luis, el triunfo frente a Arsenal, un ejemplar de colección que conseguís gratuitamente en el club. No te vayas, que hay mucho más Vélez TV. Comenzamos la segunda parte de Vélez TV, tenemos mucho por delante. Anotate que el miércoles viajamos a Rosario para enfrentar a Newell's. El sábado recibimos en esta cancha, en el José Malfitani, a Belgrano y un calendario que incluye Copa Libertadores también viajando a Bolivia. Todo eso obviamente en las cámaras de Vélez TV. Hablando de primeros días de marzo, prepárate porque en la tienda oficial Topper de Juan B. Justo 9200 podés aprovechar un 2x1 de la indumentaria oficial para estar vestido totalmente de Vélez Arfield. Hay más en Vélez TV. Realmente fue un partido muy complicado contra el cartaginés ahí en Costa Rica, y lo interesante es que el equipo siempre estuvo bien preparado, mucha concentración nos aplicamos y realmente nunca nos generaron situaciones de peligro. El primer partido lo tuvimos siempre controlado y bueno, sacar un resultado muy bueno ahí era lo lógico, y fundamentalmente venir acá a la revancha en el Amalfitani teniendo todo el público a favor se facilitaba mucho más, y bueno, un título importantísimo que realmente se merece la institución y también nosotros. El cambio de frente buscando a Canza y la baja en Beto Acá para el Turu Flores, la puntió para Canza y quita el Turu con el primero, viene el gol. Así le dio Pandolfi para el Turu. Y bueno, ojalá que este equipo, lo veo que con mucho futuro pueda llegar lejos, pueda ganar una Copa Internacional, que eso es muy bueno y que ayuda muchísimo a crecer la institución. A mí personalmente solamente me resta agradecerle a todos los hinchas de Vélez el cariño y todos los buenos momentos que hemos pasado en la institución. Les mando un gran abrazo, los quiero mucho, felicidades. ¿Siente la presión un jugador como vos que todo el mundo Vélez dice, no, cuando Coco Correa agarre primera, porque te estaban esperando, vos sabés que hace varios años se habla de Coco Correa en la primera de Vélez? ¿Sentías la presión? Decís, no, la presión es de los otros que quieren que yo llegue, yo voy a tener que hacer mi camino. ¿O existe ese decir, che, están todos esperándome a mí? Sí, la verdad que no, existe la presión. Y mucho nervio porque te están esperando y capaz que un partido vos no rendís y decís, no, entonces no llego. Y vas en ese camino, pero la verdad que lo tomé con tranquilidad. El Coyo me habló muchísimo, que vaya despacio, que recién volvía, bueno, de defensor, y bueno, anda despacio, tranquilo, anda haciendo partido en reserva. Y bueno, tuve la suerte de hacer un buen campeonato en reserva y bueno, por suerte también subió el Coyo y el Turu, que me conoce muchísimo, y bueno, me están dando la oportunidad y la confianza de jugar. ¿Qué sentiste al término del partido con All Boys, donde hiciste un gol y jugaste muy bien y formaste parte del primer gol también, cuando la gente te empezó a aplaudir? Aplaudían, aplaudían, se te vio saludar para todos lados, ¿no? Sí. Pero ¿cómo era ese momento que sí, viste el cartelito que salías vos y empezaste a escuchar el aplauso generalizado? Sí, sí. Estaba aplaudiendo ahí cuando salía y justo yo sabía que mis amigos estaban del otro lado, entonces, bueno, quise agradecerle a ellos que vinieron, así que por eso me di vuelta, aplaudí para el otro lado.
No, la verdad que se me puso la piel de gallina, la verdad que no lo esperaba que la gente me aplaudiera tanto. Pero yo creo que aplaudió más al equipo de cómo jugó, de que yo como había jugado. La verdad que el equipo rindió muy bien estos dos partidos que venimos jugando y creo que nos merecemos este aplauso que la gente nos está dando. Bueno, felicitaciones por esto. En camino largo, se sabe, de un Vélez que arrancó muy bien de la mano del Turu y hay mucho, mucho entusiasmo porque hay futuro. El presente es bueno, pero con pibes como vos, Romerito y otros tantos más, hay mucho futuro, ¿no? Sí, la verdad que Romero es un gran jugador. La verdad que también fue muy aplaudido por la gente y eso me pone muy contento porque es un gran amigo mío. A pesar de que todos son mis amigos, pero con él tengo algo especial y la verdad que sí, me pone muy contento de que a él y a todo el grupo no esté yendo así. Coco, gracias y lo mejor. Gracias a vos, gracias. Lo llamé, le mandé mensaje de texto. ¿No me atiende? Si lo llevo a agarrar en offside, le saco la roja directa. La estrategia de ellos claramente es embarrar la cancha. ¿Qué tu suegra? ¿Cómo le vas a decir eso? Bueno, me la dejó picando. ¿Qué pasa? ¿Te están haciendo marca personal? Nosotros lo que necesitamos es un tipo que se ponga la camiseta de la empresa. No, en ese orden. Primero la tarea y después jugás. Un beso. Está muy bien. Hay que marcarles la cancha, si no te pasan por arriba. ¿Sí te va a dar bola esta domina? Me llega a dar bola. Cuelgo los botines para siempre. Olvídate. Pasan, acabo de instalar la tele. ¿Y? ¡Qué jugador! Final de Vélez TV, se termina un nuevo envío del programa oficial del Fortín con toda la actualidad. Nos estaremos reencontrando la próxima semana para seguir viviendo muy de cerca todo lo que pasa con el equipo del Turu Flores y lo que ocurre en la intimidad de Vélez Arfield. Hasta el próximo Vélez TV. You and you give a smile.